Buenas noches, un placer saludarles. Ya es viernes, fin de semana, disfrutarlo y a cuidarnos también mucho porque si normalmente hasta ahora hay mucho tráfico, imagínense con la lluvia que ya se ha registrado en Monterrey. Bueno, desde el transcurso de la mañana se han registrado estos chubascos fuertes. Ahora sí que no nos sorprendió, ya estaba pronosticado. Espero que estén extremando precauciones y que hayan cargado también el paraguas porque, pues bueno, para que no se hayan mojado, tenemos por lo pronto la temperatura actual entre los 23, 24 grados centígrados oscilando. La humedad continúa muy elevada debido a esto, pues bueno, los chubascos, la lluvia aquí en Monterrey, el cielo muy nublado en un 94%, no se descarta la lluvia para esta tarde, noche y madrugada, inclusive el día de mañana, ahorita vamos a verlo como quiera, el viento en completa calma y la presión registrando los 1017 milibares. Vamos a ver el día de mañana, sábado, también como les comento, periodos como quiera por ahí de sol, pero sí hay posibilidad todavía de precipitación aquí en Monterrey, así es que hay que seguir extremando precauciones, utilizar cinturón de seguridad, máxima el día de mañana los 30 grados, mínima los 21, las temperaturas, no podemos quejarnos de en ese aspecto, bueno, las temperaturas muy favorables, agradables, no tan calurosas. Domingo y lunes de la próxima semana, algo, pues bueno, de nubosidad, ya sin posibilidad, al parecer, de precipitación. Máximas en los 31 grados, mínimas en los 21, 22 grados centígrados y vamos a observar como quiera el día de mañana y además también la próxima semana, al parecer ya despejándose casi los cielos completamente. Martes y miércoles como quiera un poco de nubosidad, máximas en los 31, 32, ya para el jueves completamente soleado y las temperaturas espera que a partir del próximo jueves comiencen a elevarse un poquito más, como quiera no suben mucho, entre los 33, 34 como máximas y el viernes y sábado nuevamente algo de nubosidad aquí en Monterrey. Rápidamente también la fase lunar actual que es un cuarto creciente y la próxima fase, además de mucho más información a detalle de algunos otros puntos del país en menos de media hora, por supuesto, aquí en las noticias.